Hola. Hola, ¿qué tal? Un día más, un stream más. Vamos a ver. Ayer estuve todo el día intentando hacer que el Stockfish fuera peor que yo, el de la aplicación Gambito, y no lo conseguí. O yo soy muy malo, o no sé configurar el Stockfish para que pueda jugar con una persona que no sabe jugar al ajedrez. Pero bueno, esa tarea la dejo para futuro. Ya averiguaré, ya preguntaré en foros, averiguaré si es posible, si no, buscaré otros engines que permitan hacerlo más sencillo. Y como ayer al final no hice nada de código, tanto de investigar y tal, pues bueno, hoy voy a hacer algo nuevo y por lo menos escribo código. Así que, ¿hoy qué quiero hacer? Pues voy a abrir la aplicación. Digo, el builder este. Vale, aquí tengo el to-do de las cosas que hacer o que quiero hacer. Esto es lo que quiero empezar a hacer hoy. Añadir marcadores similares a esto. Cuando das con el botón derecho, pues te añade una marca. Puede incluso, si pulsas Alt, pues te cambia de color y tal. Y puedes pintar flechas, que esto es lo más complicado. Tengo que ver cómo hacerlo. Pero bueno, hoy voy a empezar pintando esto. Por ejemplo, un circulito o una marca sobre una celda. ¿Y esto cómo he pensado hacerlo? De momento, en mi aplicación no pinto nada de forma especial, todos son widgets. Así que aquí, si miro lo que hay aquí, esto, miro la jerarquía de widgets, pues tengo un grid con un botón por cada celda. Un botón. Y el botón pues ya tiene dentro un label que es, si tiene una pieza, pues te lo pinta de esa manera. Y ya pues el drag and drop está implementado de botón a botón. De pieza a pieza. De celda a celda. Vale, pues para pintar las cositas lo suyo es pintarlo sobre esto, sobre el tablero. El tablero, y eso lo puedo hacer con, en GTK hay un widget que se llama Overlay, que le añades un hijo principal y luego el resto de hijos son capas, overlays, que le vas poniendo. Entonces, aquí tengo el grid, que es el board, creo que es. Lo primero que voy a hacer es añadirle un overlay. Y luego encima del overlay, pues ya veo cómo posiciono los widgets.
Primero voy a empezar con un marcador simple y luego veré si me da tiempo a meterle mano a la flecha, si no el próximo día. Que la flecha es más complicado, sobre todo puedo pintar una flecha genérica, pero si hace una flecha de esquina a esquina y tengo una imagen y la pinto en grande, pues se me va a quedar una flecha gigante. Yo que quiero que sea uniforme, entonces voy a tener que pintarla yo. No puede ser una imagen que yo escale. Estoy pensando que podría ser una imagen que yo repita. Pero las diagonales y tal, si hago una flecha de aquí a aquí, por ejemplo, no. O sea, podría componer una imagen repitiendo y rotarla y tal, y solo teniendo la cabeza y la cola independiente y lo otro un mismo tramo del tamaño de una celda que repito y luego la roto. No sé. Lo de la flecha tendré que investigar cómo hacerlo. Pero en principio voy a ir paso a paso. Paso a paso. Vámonos con el overlay. En el tablero. El tablero tiene un widget y el grid. Vale, el tablero es un box donde se le añade el sidebar, entiendo. Vale, el bot widget es un aspect frame. Y le añadimos el bold, el grid, vale. Pues nada, voy a añadir aquí un overlay. Aquí lo pongo pup, por ponerlo pup. No, no se usa fuera ni en ningún sitio, pero bueno. Un overlay. Que me lo voy a guardar en el objeto. Y en lugar del grid, aquí el overlay y el let overlay es igual a gtk overlay new. Yo creo que esto no lleva nada. Vamos a ver aquí la API overlay. Vale, esto que es un... Vale, el new no lleva nada. Y le puedo dar un add overlay. Vale, tengo que hacer un set child. Overlay.setChild grid. Y esto va a esperar un... It's a widget, vale. Ya está. Y ya aquí yo puedo añadir con el add overlay, con el método add overlay puedo poner cosas encima. Puedo usar el add overlay y el remove overlay cuando añado una marca y la quite. Pues si pongo 20 marcas, pues va a haber 20 overlays. Y de momento con esto nada más. Debería...
No funciona. Missing overlay. Vale. Vale, lo he metido aquí. Eso es. Lo he metido en el private cuando no es en el private, es en el objeto en sí. Lo puedo poner aquí. Vale, setChild espera un... un grid, un option, pues un option. Vale. Muy bien. Si vemos aquí esto, tenemos un overlay y el grid. Y sigue funcionando igual. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues botón derecho, voy a añadir un overlay. Botón derecho sobre el board. Pues me voy a definir un método. Para esto, el right click, fn bin right click self, y no devuelve nada, y self.board, no, self.grid. Vale, esto, ¿cómo van los eventos en GTK4? Un event. No, ¿cómo es? ¿Cómo se llama esto? No es event, es... es... joder, no me acuerdo. Un... controller, esto es. Esto es. Es add controller y necesito un... un right click, ¿no? ¿Cómo es? Event controller, key, event controller, button controller, puede ser. Event controller key no es lo que yo quiero. El event controller, ¿y quién implementa esto? Esto, los descendientes. Event controller. No hay un event controller. ¿Es un gesture o qué es? Focus, motion. Button press.
No. Los eventos del ratón. Vale, aquí vamos a leer esto porque no sé. Vale. Muy bien, la documentación no tenemos seven controllers. Vale. Vamos a buscar aquí. Vale, se supone que todos los widgets reciben eventos. Pero los de botones los reciben. El button press event, ¿eso no existe o qué? Vale, en el widget hay un button press event. Hay una señal, vale. Muy bien. Muy bien. Pues no necesito un event controller. Cell.create.connect. Y en aquí es el widgets. Widget X, que es el trait. No. ¿Cómo es? Esto. Button press event. Es una señal. Por lo tanto, tiene que existir button press event. Y no existe. ¿Cómo conecto en Rust? Connect.
Connect. El button press event. No sé cómo usar esto en GTK 4. En Fractal hay right click, cosas. No puede ser tan complicado. Puede ser. No puede ser tan complicado. El button no entiendo. A ver. No puede ser tan complicado. No encuentro dónde. No encuentro dónde está eso. Pero supuestamente... Ah, bueno, esta es GTK 3. ¿Por qué estoy viendo GTK 3? ¿Por qué estoy viendo GTK 3? Documentación, aquí. Señales. Aquí, claro, no va a haber un button press. Aquí no hay. Por eso no está en... Estaba mirando otro.
Entonces, en cualquier caso, tendrá que ser un event controller, es lo más lógico. Es un gesture. Hay un gesture click. Ya nos estamos encontrando. Aquí sí tiene más sentido. Muy bien. Gesture click new. Y esto tiene las señales preset que te viene ya con el npreset. Vamos a ver. Vamos a ver qué hereda de esto. Aquí puedo obtener el botón que es. Vale, pues esto es lo que necesito. The grid, add event controller, add. No es así. No, es add controller. Vale. Es. Vale. Add controller. Right click. Let right click es igual a GTK store click near. Vale. Y ahora tengo que hacer el connect preset. Lo puedo poner aquí. Right click punto connect preset y pues nada, aquí hago lo que tenga que hacer. Move y nos llevamos recibe el evento gesture luego el número de presiones que no me interesa, la coordenada X y la coordenada Y que sí me interesará seguramente.
print. Hacemos un print. De momento hacemos un print del right click, los puntos X y. Con el X y tendré que, bueno, ver qué dibujo en el overlay, dónde lo dibujo. Vamos a ver. El right click, Spectre Reference. Reference, pues una referencia, si quieres. El gesture. Vale, esto es solo si es right click, hemos dicho. Y el gesture tiene... But, vale, aquí... Esto va a ser aquí. Me está pillando el left click. Pero no me está pillando el right. Ni ningún otro click. Vale, pues... Right click release, vale. Es que hay un right click, vale. Gesture click. Gesture click, signal, no, hay preset de release. Este hombre dice... The input event in question is mouse right click release using GTK gesture click. GTK gesture click preset Vale, ¿por qué no me está pillando el right click? Porque le tengo que decir yo al widget que espere el right click. No. Es el gesture sync, esto es lo que yo quiero. Connect. Button notify. Vale.
Esto es set button. Aquí estamos, set button, y le tengo que decir 3. Right click, punto set button, 3. Porque el 3 es el right click. Y entonces ya siempre es el right click. Vale, ahora sí. Eso es. Ahora aquí no me pilla esto y con el right click, pues sí. Y me dice la posición en concreto y toda la pesca. Vale. Pues como estoy recibiendo esto, ahora lo voy a añadir a... Voy a añadir un overlay. Y pues me voy a basar aquí en... Me clono el board y ya está. Luego tendré que ver la forma de... La forma de editar, de eliminar uno, pero bueno. Y también tendré que ver el evento para las flechas. Las flechas es un gesture. Es un gesture. Swipe. No sé qué gesto será. O sea, no. Obtendría el release. El press y el release. No, en realidad es un drag o algo así. Claro, porque luego voy a... Para las flechitas necesito el motion. Para ver por dónde se ha movido. O sea, sería un press y un release. Bueno, tendré que ver. Aquí hay un motion. Bueno. Ya me complicaré la vida. Tendré que obtener el button
O sea, cuando se hace un press empiezo a pintar y cuando se hace un release. Y tendré que detectar si es un simple clic o si ha habido movimiento. Así que vamos a ponerlo en el release set. Y el gesture, pues no necesito. Y aquí voy a añadir una marca. En la posición X, Y. Add mark. X, que no sé qué es lo que me está dando. I32, F64, F64. Vale, no devuelvo nada. ¿Por qué lo hago mutable? Por esto. Porque lo guardaré en el private, de todas las marcas para poder eliminar si hay alguna en la misma posición o en la misma celda. Pero de momento aquí tenemos el overlay y vamos a añadir una nueva marca. Y el vámonos aquí. Overlay. Add overlay simplemente recibe un widget y lo va a poner según las propiedades. Vale, vamos a ver aquí un picture o un image. Por ejemplo, picture vale, aquí, por ejemplo. File marks circle 1.svg y voy a crear una nueva carpeta que se llame marks y donde voy a añadir un círculo y en meson esto añade también los pieces. No, porque esto es un resource y ya está. Vale. Así que aquí no hace falta. Pues el círculo 1 que va a ser. No va a ser más que Inkscape. Un cuadradito.
Esta pantalla blanca puede haber matado a alguien. Un circulito. Ay. Pero esto en qué está puesto, no le he puesto tamaño 500x500. Ahí. Un circulito que puede ser rojo. Que en realidad le puedo quitar el relleno, le puedo poner el color detrás o este. Esto no puedo ponerlo aquí. Quito el relleno. Bueno, en realidad no puedo hacer esto porque si le pongo aquí 10, por ejemplo, se me sale. Vale, no pasa nada. Porque luego lo ajusto. Y por ejemplo, esto puede ser un... Pongo opacidad a todo el dibujo, sí. Una marca. Con 30 está bien. Voy a poner 40. 0, 0, 500, 500. Esto lo voy a guardar en Projects, Gambito, SRC, Marks, Circle. Pues eso. Vale. Y con eso me voy al Bold. Marks, Circle One. He puesto uno porque... Porque he pensado en lo mismo que el Lichess, que puedes tener varios colores. Si pulsas Alt o Shift, que te salga otro color diferente. Vale, y añado esto, es el new mark, aquí lo añado. ¿Qué pasa? Que esto debería colocarlo en una posición y concreta y tal. Así que quizá deba añadir el mismo grid con el mismo número de elementos para pintar justo encima, o añadir un GTK, un fixed layout. Y ponerle la posición que corresponda. Vale, este no lo necesita.
Vale, me está diciendo que no puede. Hey, hola, Pablo. Ups. Pablo Mon. Bueno, me dice que no puede obtener esto como mutable porque está capturado en esta función. En esta función. En este closure. De momento no me hace falta, pues lo quito. Si no, tendría que hacer un workaround por aquí. Podría ser otro clon dentro y entonces sí me dejaría. O podría mover esta función fuera y llamarla aquí dentro pasándole. No, da igual. Pero está. No. ¿Qué está pasando? ¿Está haciendo algo? Si vemos el. Vale, aquí hay un overlay en Picture. Que. Está el grid. Y está el picture. Pero el picture no se ve. ¿Por qué no se ve? Si es visible. Pues no sé por qué no se ve. No sé, voy a probar con un GTK Image. No sé si es porque es un picture. Esto debería funcionar igual que. Debería funcionar igual que un image, imagen. From resource. Debería funcionar igual. A ver si no estoy poniendo bien el recurso, ¿no? Vale, no estoy poniendo bien el recurso. Porque tengo que ponerle todo el prefijo, ¿no? Correcto. Correcto. Ahora sí. Me pone una marca, pero esa marca es. Hostias.
El problema es que esta marca también está, el Overlay me está comiendo los eventos. Voy a añadir un método para eliminar todas las marcas. self.overlay.removeOverlay. Bueno, pues tengo que tener todos los overlays por aquí. For marking. self.private.clone.borrow.borrowMode. Vale, y ahora hago aquí un p.marks es igual a un array vacío y ya está. p.marks.push new mark. Y me lo guardo en el private por private pub marks es igual a un array de gtk widgets. Es un array de widgets o un array de is a widget.
Ahora estoy pensando en meter aquí un box. ¿Esto cómo es? Un box de... un box de esto del isA porque es un trait, o un box del sí. Porque luego el remove overlay necesita algo que implemente un isAWidget. Vale, y cuando creo el private, tengo que añadir aquí unas marcas. Y cuando añado una marca, box new de esto, y creo que así sí puedo hacer. No. ¿Cómo va esto? Rust, ¿cómo era esto? Esto with boxes es un box de lo que sea. Vale. No. Lib is a GTK widget. Vale, no sé implementar esto, ya lo miraré. De momento vamos a simplificar para ir terminando hoy. El problema es que si pongo un GTK widget, tengo que convertir el widgets
que en realidad te da un poco igual, ¿no? Pero en lugar de ser un box neo, pues tendría que ser un... no sé cómo era esto, downgrade o... O un upgrade, o cómo era esto. TKRS. Pack. Buenas dates. ¿Qué tal? No recuerdo cómo se hacía esto, el downgrade. Pero no era downgrade o grade. Recuerdo que había una forma de convertir, de pasar de un tipo a otro, un struct a otro. Pero no recuerdo exactamente cómo va esto. Upcast, downcast. Esto es lo que yo quiero.
Esto es, no era downgrade, era cast. Uso una librería. Para lógica de movimiento de ajedrez uso una librería de... Una librería de ajedrez. No he implementado nada. Uso la librería... No. Uso la librería... No sale de las primeras, es raro. ¿Cómo es? Esta. Uso esta librería. Que te dice los movimientos que son legales y los que no. Y gestiona el estado del juego. El Sakmati. Bueno, esto a lo que íbamos. Aquí hago la conversión. Vale, aquí espero una referencia. Esto me da igual porque lo usaré. Y vale, aquí hay un error. Aquí me dice que estoy moviendo esto. ¿Cómo? Vale. Ahora sí debería funcionar. Y voy a ir dejándolo ya. No lo he pintado correctamente, he pintado algo. El Red Clean no me lo está cogiendo. El Left, quiero decir. O simplemente... No es el mismo objeto, no lo sé. A ver... En cualquier caso, he hecho lo sencillo hoy, lo complicado va a venir después. No me está... No hay ningún evento. Las marcas debería eliminarlas cuando crea un nuevo juego, también. El right click no me lo está... O sea, el left... Connect, release it. Ah, vale, claro, si no le añado el... Si no le añado, difícilmente va a funcionar.
Vale. Pues nada. Con esto voy dejándolo por hoy y el próximo día seguiré. Sigue sin obtenerme el click, el left click. No me obtiene nada. No sé por qué no lo está obteniendo, no tengo ni idea. Quizá... No, aquí no hay... Esto no está funcionando. Y otro todo importante, esto. Pues eso, para las marcas, quizá... Bueno, puedo calcular el tamaño y ponerlo en un... O no, simplemente pintar un grid. O sea, añadir un grid. Añadir un grid en el overlay. Y colocar el círculo en el hueco correspondiente. Vale. Pues nada, lo voy a dejar por aquí. Ya es tarde. Bueno, mañana... Mañana es jueves, mañana haré una cosita diferente, continuaré con el videojuego que estaba haciendo, con la aventura gráfica. Y ya la semana que viene pues continuaré con esto. Pero mañana hay sesión de desarrollo de videojuegos. Y nada. El lunes continuaré con esto, el lunes continuaré con intentando dibujar esto bien, gestionando bien los eventos para añadir y eliminar las marcas y bueno, supongo que me llevará todo el día a colocar bien las marcas que caigan encima de las celdas que corresponden. Así que nada. Muchas gracias a todos, nos vemos el próximo día. Hasta luego.